Llevamos horas por estos caminos. ¿Estás seguro de que es por aquí? Sí, la información es correcta. Según parece, se ha convertido en una especie de ermitaño que solo juega al Farm Simulator. Tócate los cojones. The network will pick me up. Mira, hemos llegado. Ahí es. Dejemos el coche en la puerta para evitar sobresaltos. Hola, bonito. No vamos a hacerte nada. ¿Dónde está tu dueño? Joder, este sitio me da escalofríos. ¡Señor Felonier! ¡Ragnos! ¿Hay alguien? ¡Hola! ¡Venimos de la Fundación! Paso más, Zagales. ¿Pero quién coño sois? Calma, calma, no dispare. Es usted Ragnos, ¿no es cierto? Felonier 44, del escuadrón virtual de la Fundación. Nos han enviado a buscarle. ¿A buscarme a mí? ¿Para qué? Yo os advierto que como no me guste la respuesta, os convierto en comida para pollos. Pero señor, la gente piensa que ha muerto, que tras volar en aquel MiG-17 saltó en pedazos su PC y... Eso a mí ya me da igual. Yo soy feliz aquí, en mi granja, con mi perro, mis ovejas. Esa vida se acabó. Pero es que... El Tomcat... ¿Qué pasa con el Tomcat? La gente no lo vuela. Dice que es muy lioso. Que es un coñazo, que el Hornet es... ¿El Hornet es qué? Es mucho mejor. Señor... Señor... Pero ¿qué pinto yo aquí en esta granja? Si además a mí no me gusta el campo. Yo soy... ¡Soy! ¡Hemos vuelto, Chester! ¡Hemos vuelto! Yo también te he echado de menos, tío. Vamos a ver de qué es capaz este cacharro. Too high.
Bueno, gente, pues este mensaje es para los seguidores del canal, que sepáis que estamos de vuelta. He estado mucho tiempo inactivo, pues por temas de la vida real. Ya sabéis que hay que tener prioridades y siempre he tenido claro que YouTube no solo no me da de comer, sino que prácticamente no he tenido jamás ningún ingreso de él y lo hago simplemente por placer. Pero ahora dispongo de tiempo y de ganas para grabar y de hecho vamos a hacerlo y vamos a volver con DCS World, vamos a volver con X-Plane y vamos a volver con otras muchas cosas que me apetezcan. No me quiero centrar en esta época nueva en un solo tema en concreto para no agobiarme, sino que es posible que meta bastantes cosas variadas en el canal, sobre todo para entretenerme. No sé la cantidad de gente que me verá, ya que al estar tanto tiempo inactivo es básicamente lo peor que puedes hacer para un canal de YouTube, ya que se premia lo que es la regularidad en lugar de la calidad, y si estás mucho tiempo sin subir, pues las visitas bajan muchísimo, pero me da igual. Los que quieran verme, que me vean, como si son 10, como si son 100. Yo lo haré para divertirme, como siempre. Y los que estéis ahí, pues muchas gracias por todo. Y nos veremos en el aire. O en la tierra, no se sabe. Hasta luego.